Hitler, el ascenso del mal. Segunda parte. Por aquí, Herr Hitler. Prisión Landsberg, abril 1924. Hay un patio donde puede ejercitarse. Puede tener a cuantos visitantes le parezca. Jerjes está al otro lado y estará a sus órdenes durante su estadía aquí. Si hay algo que podamos hacer para que esté más cómodo, por favor díganoslo. ¿Pasa algo, señor? Agoniza. Lléveselas, no me gustan las cosas así. Sí, señor. Si me permite decirle, es un honor servirle. Bienvenido, mi Führer. Gracias, Hess. Es bonito, ¿no? Ahora solo falta el público y un salario. Tal vez escriba mis memorias. ¿Qué opinas? Creo que es una excelente idea. Bien. Hay que publicarlas. Estaba pensando, ahora que Hitler está en la cárcel y no hay nada de qué preocuparnos, que viajemos a Estados Unidos. Está delicada. Busquemos a un doctor. Son mejores que aquí, ellos pueden curarla. De ahora en adelante, te prometo que mi familia estará primero que todo. Herr Hanslick. Hay una llamada para usted de la prisión Landsberg. A usted es hermosa en esta época del año, ¿no? Escapé por suerte. El que yo esté libre podría serle útil. Sí, agradezco su generosidad. ¿Qué? En consecuencia, he visto más a su esposa que usted. Sí, es una gran admiradora suya. ¿Y usted no? Claro, por supuesto. Haría cualquier cosa por su... nuestra causa. Ahora escribo mis memorias. 4 años y medio contra la estupidez, la mentira y la cobardía. Buen título, ¿no? Sí, es muy bueno. Debería considerar acortarlo. Eso es. Eso es. Usted es bueno para estas cosas. Por eso quiero que usted las publique. Pero, Herr Hitler, mi familia solo publica libros de arte. Además, quiero llevar a Elena y a los niños a Estados Unidos. No, no lo hará. Estoy harto de que me abandone todo el tiempo. Nuestra hija está enferma. Escúchame bien. Hasta ahora no he mencionado su nombre. Sería muy duro para su familia si usted va a prisión. ¿No lo cree? Pero puede quedarse y ayudarme a publicar mi libro. Ahora que usted está ausente, el partido carece de liderazgo. Y ya que mi nombre ha estado tan ligado a él, debo continuar con el partido. Por cierto, Röhm cree que es una maravillosa idea. Siente que con mi músculo político detrás podrá reconstruir su ejército. Tal vez en algún momento me postule para la presidencia. Usted no se preocupe. Le tendremos un puesto para cuando regrese. Agradezco la consideración. Escribe esto, Hess. A la sede del partido. Por este medio renuncio a la política. No quiero saber más del partido. Ahora solo escribo. Señor, sin usted el partido está acabado. Exacto.
Hoy, me parece providencial que el destino hubiera escogido Braunau como mi ciudad. En este pequeño pueblo de sangre bávara vivieron mis padres. Mi padre, un funcionario civil. No. Mejor escribe, un dedicado funcionario. Mi madre, dedicada por sobre todo a sus hijos. Una vez, cuando paseaba por el centro, me encontré con una aparición en caftán y cabellos negros. ¿Es esto un judío? Fue mi primer pensamiento. Y luego la pregunta tomó otro derrotero. ¿Esto es un alemán? Son fuertes, más fuertes que nosotros. Necesitamos espacio para vivir, para expandirnos, para sostenernos. ¡Alemania estará libre de judíos o no habrá Alemania! ¡Necesitamos un líder, un hombre de gran visión! ¡Un hombre con el coraje de aplastar los huesos de su enemigo y vive! ¡Este hombre existe y guiará a su pueblo hasta la victoria! Ha sido un honor, mi Führer. Múnich, Alemania, 20 de diciembre de 1924. La fiebre bajó. Al fin logré que se durmiera. Gracias a Dios. ¿Ya podemos empezar? Sí, mi cielo, ya podemos empezar. Ten. ¿Qué es, mami? Adivina. ¡Oh! ¡Oh! Mira, mami. Un zoológico entero. Un rinoceronte, un león, un tigre, una jirafa, un mono. Esto es lo que quería. Egon, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Tengo un regalo para ti, un regalo. Hans Deckel, Elena, luciendo hermosa como siempre. Herr Hitler, qué sorpresa. ¿Te hicieron romper rocas en la prisión? No, Egon. Hice algo aún más difícil, gracias. Escribí un libro. ¿Y tú lo vas a vender, papá? No, temo que no, Egon. Solo publicamos libros de arte. ¿Es porque no tiene dibujos? No hay figuras. Pero se venderá muy bien. Y el que lo publique va a ganar mucho dinero. Herr Hitler, si desea hablar de negocios o política, pudimos habernos visto. Por supuesto que no. Es Navidad. No vine a hacer negocios. Me disculpa, Herr Hitler. Mi hija está enferma y no dormimos bien. No. Yo iré. Tú descansa. ¿Tan enferma está? Sí. Nadie sabe qué es lo que tiene. Elena. Todo. Todo el tiempo que estuve en prisión. Solo pensaba en usted. Usted me salvó la vida. Cuando me quitó el arma de la mano. Por favor, No hay, por favor. Jamás había admirado tanto a una mujer como usted. Tan valiente. Hermosa. Es la mujer perfecta. Esposa. Y madre. Gracias. Quiere a su madre. ¡Ah!
Ah, usted no bebe. Sí. Bueno, dígame, ¿cuáles son sus planes? El zorro no puede alejarse del gallinero por mucho tiempo, aunque ha prometido que lo hará. Pues usted es el editor, o al menos es lo que se dice. Pero no hay que creer en todo lo que se lee. En cuanto a mis planes tomen cauce, será el primero en saberlo. Mientras tanto, me voy de la ciudad. Feliz Navidad. Obersalzberg, Alemania, 1925. ¿Cómo estás, Ángela? ¡Qué gusto verte! Ha pasado mucho tiempo. Todos en Linz están hablando de ti. Me he convertido en la famosa hermanastra. Ay, tu madre estaría tan orgullosa de ti. Me alegra que hayas venido. ¿Esta es la casa? Podré con ella. Y hablando de madres orgullosas, Geli ha cambiado mucho desde que la viste. Tío Abby, muchas gracias por traernos aquí. Es para mí un placer. Para mí lo más importante es que la familia esté unida. ¿No lo crees? Sí. Es un honor que me haya pedido que publique su libro, Kurt Hitler. Causará gran impresión en la nación. Un veterano como usted entiende. Ven aquí. Lo que un editor burgués no puede entender. Pero debo advertirle que no espero vender mucho al principio. La economía de esta democracia parece estar funcionando. Solo es temporal, ya lo verá. Esta pobre nación no ha visto el fin de sus dificultades. No puedo evitar darme cuenta, Herr Hitler, que el aire de la montaña le ha hecho bien. Por no mencionar otras hermosas distracciones. ¿A qué se refiere usted? Los hermosos paisajes. El lago. Mi Führer, recibimos un mensaje de Múnich. El partido necesita saber quién apoyará en la elección presidencial. ¿Ludendorff o Hindenburg? A Ludendorff, por supuesto. ¿Por qué no? No creen que gane, Führer. De hecho, creen que perderá por mucho. Con más razón, entonces. ¡Geli! Gracias. ¡Ay! Tío Abby, podría ocultarme aquí para siempre contigo. ¿Es tan hermoso? ¿Ocultarte? Pero yo no me oculto. Pero todos esos hombres que vienen a visitarte, ¿por qué nunca vas a la ciudad a verlos? Creo que esto te va a gustar. Es muy lindo. ¿Has visitado Múnich? Jamás he salido de Linz. Tal vez te lleve un día de estos. ¿Lo harías? ¿Lo harías por mí? Dije tal vez. Ya vete. Espera. Yo iré. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo es que no estoy acostumbrada. Ven conmigo.
Acércate. Ven. Más cerca. En círculo. Eso es. ¿Por aquí? Sí, sí. Eso. Más rápido. 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 Sí. ¡Alto! Por favor. Sigue. Rápido. 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 Más rápido. Rápido, más. Eso. Sí. Alto. Me estoy congelando. Shh. No digas nada. Kelly, no te muevas. A través de la mal llamada asimilación, el judío corrompe a nuestras inexpertas jóvenes rubias y, por ende, destruye algo dado a la tierra por la gracia de Dios. Desvaríos paranoides, Fritz. Desvaríos paranoides. Nadie lo toma en serio. Por ejemplo, tú. Continúa escribiendo sobre él y nadie comprará nuestro periódico. Es historia antigua. A nadie le interesa ya. Debemos hacer que les interese. Según él, los judíos tienen un plan para dominar el mundo, por lo que debemos actuar implacablemente. ¡Está hablando de guerra! ¡Qué ridículo! Hay más de 500,000 de judíos en este país, en todo, en todas las profesiones. Algunos de nuestros ciudadanos más exitosos son judíos. ¡Es increíble! Lee el libro. Velo tú mismo. Ya lo leí. Ahora tú escúchame. ¿No puedes seguir dándole cobertura a un hombre cuyo libro ha vendido, ¿qué? ¿5,000 copias? Como amigo tuyo puedo ver tu pasión. Como jefe debo advertirte. Nos haces perder dinero. Debes tomar una decisión, Fritz. ¿Deseas continuar escribiendo para este periódico? Sabes que sí. Entonces nos entendemos. No más Hitler. ¿Cuándo volverá? ¿Cómo podría regresar a Múnich? Yo no me refiero a Múnich, me refiero al partido. Cuanto más espere, más difícil será volver. Hay desacuerdos en Múnich y hay una mayor presencia en el norte. Ah, Herrstrasser. Herrstrasser. Pero también está ese joven que está preparando un poderoso orador que pide que el partido se divorcie totalmente de usted. ¿Y cómo se llama? Joseph Goebbels. ¿Está o no en la política? Quiero saber. Lo que yo necesito es alguien confiable. Elección presidencial, 26 de abril de 1925. Parlamento de Berlín, Partido Nazi, Tres Coronas, abril de 1925. Hindenburg triunfa. No me sorprende que hayamos perdido. Es porque estamos manejando un partido político sin un líder fuerte. Quiero una reunión en Múnich. A los líderes de los partidos en 3 días. ¿Tres días? Mi Führer, no creo que los líderes del norte tengan tiempo de organizar... Es cierto, tienes razón, que sea en 2 días. Ángela, empaca las cosas de tu hija. Gelly se va conmigo a la ciudad. Es desafortunado. Pero si mi derrota lo obligó a volver de su retiro, ciertamente valió la pena. Juntos, usted y yo reuniremos a nuestro ejército desbaratado. Discúlpese por eso. Usted debería disculparse.
Tenemos estos problemas por usted. Nos hizo perder el golpe por llegar tarde. Liberó a Von Kahr para que llamara a sus tropas. Y ahora esta ineficaz, por no decir patética, campaña. Jamás me habían hablado así en toda mi vida. Tal vez si alguien lo hubiera hecho antes, no sería usted un ser tan lamentable. Detenga el auto. ¿No me oyó? ¡Obedezca! Si no está con nosotros para la reunificación, será muy lamentable. Múnich, Alemania, 14 de febrero de 1926. Oh, Gregor Strasser. Me complace mucho saber que Berlín lo dejara ir con tan poca anticipación. ¿Sabe que sus acciones casi me cuestan mi libertad? No fue mi intención, mi Führer. Sí, así lo asumo. ¿Conoce a mi sobrina? Sí, la famosa Gelly. Ah, y este debe ser Herr Goebbels, el joven que está desesperado por verme fuera del partido. Cuida al Hesse. Esperaba que los informes sobre los pleitecillos fueran exagerados. Siéntense. ¿Y Ludendorff? Indispuesto. Pero me alegra que todo se haya medido. El propósito de esta reunión, señores, es solidificar el partido bajo mi mando. Espero su apoyo. Hay que entrar al gobierno por los medios legales y luego lo despedazamos. Es la nueva política. Imponernos en las elecciones. La agitación es cosa del pasado. ¿De qué habla? El ejército debe tener la rienda corta. Puede cantar, marchar, portar banderas, pero debe estar calmado, a menos de que yo lo diga. No somos un club de tiro, Adolf. Somos una milicia, ¿no? Mi seguridad personal estará a cargo de la SS. Tu personal da una imagen errónea. No me interesan las imágenes. Si nuestros soldados, si nosotros, la lealtad. ¡La historia ha evolucionado! El plan ha cambiado. Lamento escuchar eso. ¿Alguien más desea desertar? Durante mi ausencia, se enfrentaron, pelearon y no hicieron ningún progreso. Por lo tanto, propongo relevarlos de la responsabilidad de liderazgo. Los intereses de este movimiento, en adelante, estarán a mi cargo. Si es que fracaso, renunciaré. Pero no fracasaré. En esta lucha, solo hay dos posibles resultados. Que el enemigo pase sobre nuestros cadáveres o nosotros sobre el suyo. ¿Y si muero? Amortaje mi cuerpo con la bandera de la suástica. ¡Sieg Heil! ¡Sieg Heil! Dos meses después. ¿Madame? Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? No entiendo. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué debo hacer campaña para otros? No puede postularse a la presidencia, mi Führer, a menos que tenga la ciudadanía. Y no tendrá la ciudadanía si no tiene amigos en el parlamento. Estas personas quieren invertir en usted, no en el partido. Usted es el símbolo más visible que tenemos. Perdón. ¿Cómo está? Estoy bien. Lamento mucho su pérdida.
Era una niña muy hermosa. Esta fiesta es un alivio para mí. Me ha dado otra cosa en qué pensar. El mañana es lo que me aterra. No sé qué hacer. Tal vez pueda colaborar. Ah, Herr Hans Teckel. He querido preguntarle sobre su entrenamiento musical. Herr Weichmann nos está ayudando a adquirir unas propiedades en el centro de la ciudad. Y con sus increíbles dones de anfitriona, tal vez pueda ayudarlo a recaudar fondos. Sería un honor. ¿Ah, sí? Sí, gracias. Qué gusto. Ay, me salvaste, Maurice. Casi no podía respirar en ese lugar. ¿Quieres fumar? Sí quisiera, pero él no lo aprobaría. Tu tío es un buen hombre. Solo te protege, es todo. Es un monstruo. No te imaginas las cosas que me pide. Y esta habitación será la oficina del Führer. Grande, espaciosa y mucho sol. Igual que él. Todos necesitamos su apoyo al comenzar esta gran campaña. Nueva sede de Hitler, 1929. Pero antes de reconstruir nuestra nación, primero debemos reconstruir nuestro partido. Y qué mejor lugar que este para empezar. Gracias. Eres buena hablando. Es como si lo hubieras hecho toda tu vida. Estoy tan orgulloso. Gracias. Hay que celebrarlo. Tú y yo. Iremos al cabaret. Ay, amor, no creo que el cabaret sea un sitio al que debamos ir, ¿no crees? Además, tengo que trabajar. Claro, te entiendo. Si está lloviendo o está soleado, si de sudar no has de parar. Friedrich, si ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Bebiendo algo? ¿Viendo a un viejo amigo? Tengo un rival. Necesito consuelo. ¿Consuelo? Eres extraño. Veamos, ¿no estabas en la sinagoga que el ejército libre atacó anoche? ¿Eso te da consuelo? Es de los judíos. La culpa toda de ellos. Por lo gente, Ernest. Es novedad que la culpa. Vete a casa. Esto siempre será de. Ya no servimos a los de tu clase. Has de tener culpa tuya, no es. Pues los judíos son ellos los culpables de tus grandes defectos. Culpados. Campaña electoral, 1929. A los judíos, ellos son muchos, qué gran pesar. No hay mucho que de esto pensar. Todos sabemos que gran molestia. Culpalos ya, si defectos has de tener, culpa tuya no es. Pero los judíos son ellos los culpables de tus grandes. Esta será tu nueva habitación. Podrás decorarla como quieras. Pasarás mucho tiempo aquí. A menos que estés conmigo. Y también un guardaespaldas te acompañará todo el tiempo. Es un mundo peligroso, Gelly. Se desploma la economía, octubre 1929. Tómelo, ahora ya no me queda nada. ¡Salgan de ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡No le
compren a los judíos. Es ridículo. El ejército está quebrado y hambriento, buscando pelea con todos. ¿Pero puedo escribir sobre ello? No, porque Hitler no vende periódicos. ¿Sabes qué vende? El rumor, mira la primera plana de hoy. Campesina bávara tiene visiones religiosas. Hemos publicado, no sé, 10 ediciones de eso en los últimos 4 días. Le da esperanza al pueblo. Igual que Hitler. El pueblo no quiere noticias reales, no quiere deprimirse, no quiere leer nada por lo que tengan que hacer algo. Es como si nos hubiéramos vuelto estúpidos o ciegos. Te desconozco. ¿Qué te está pasando? ¿Desde cuándo eres tan despectivo con las personas, Fritz? No alces la voz. Alguien debe hacerlo. Lo estudias tanto que no te das cuenta de que te estás convirtiendo en él. Estás perdiendo la mejor parte de ti. No puedes seguir así. Te diriges hacia adelante o hacia atrás. Pero donde te encuentras, estás mal. Ir hacia adelante, perdería mi empleo. Y si lo pierdo yo... La única elección es silenciar tus ideales. Pero sé que no lo harás. Los periódicos de la oposición implican cosas sobre su relación con su sobrina. Esos judíos creen que todo es tan sucio como ellos. Pero no solo son ellos. Los miembros del partido también están empezando... ¡Es mi sobrina, por Dios! ¡Solo vamos a la ópera juntos! Herr Hitler, hasta ahora no he visto ninguna foto que capte sus ojos. Sería una pena que nos privara de su poder. ¿Cómo se llama? Eva. Eva Braun. Eva. Es una chica muy bonita, su sobrina. Sí. Si vuelves a verlo, lo mato. Tío, me quiero ir a mi casa. Ya no quiero estar aquí, ya no. ¿Ya no quieres? No. No quiero. No, ya no lo soporto. No me dejas ver a nadie, ni hacer amistades. No me dejas salir sola. Estoy harta de tus discursos. Harta de tus fiestas. Estoy harta de ti. ¡Escúchame! Eres diferente a las otras chicas. Eres dulce. Dulce e inocente. Y no entiendes lo que hombres como él quieren hacerte. Aquí está tu tío para protegerte. Y jamás volverás a estar con un hombre como ese. ¿Entendiste? Elección del Parlamento, Partido Nazi, 107 curules, 14 de septiembre de 1930. 6,5 millones de votos, 107 curules. El segundo partido del Parlamento. Herr Goebbels, no lo habría logrado sin usted. ¿Le gustaría ser mi nuevo ministro de Información? Sería un honor, mi Führer. Hans Eckel, su esposa me ha insistido que lo promueva también. Será secretario de prensa. Gracias, Herr Hitler. Disculpe, mi Führer. La señorita Gelly fue sorprendida afuera tomando un taxi. Le dijo al chofer que la llevara a la estación. Disculpen, por favor.
Deberás intentar hacer así algo de nuevo, ¿me entiendes? Pon atención. Una vez tuve un perro como tú. No entraba en su razón saber quién era su amo. Insistí en huir. Lo encerré, se escapó, lo castigué, quiso morderme. Lo encadené y se estranguló solo. Era estúpido. No seas estúpida. Llévala a casa. ¿Hola? ¿Qué sucede? Adi, no podemos dejarlo así. No está bien. Y no lo soporto. No me digas. ¿Qué pasará conmigo? Conmigo. Era mi arma. Esto es todo lo que me queda. No la toca a nadie. Pero Adi, por Dios, ¿qué no ves? La diosa de la historia observa todo lo que hago ahora. Todo. Todo. De febrero 1932. Su ciudadanía. Su nueva ciudadanía alemana. Suerte que su familia se cambió el apellido. Si no, todos estaríamos diciendo Heil Schickel Gruber.
por el nuevo presidente del Reich. Para mí es maravilloso. Creo que le hace lucir valiente, fuerte y decidido. Gracias, Fräulein Braun. Yo lo creo igual. Heil Hitler. ¡Heil Hitler! El nuevo ciudadano alemán, Adolf Hitler, se postula para la presidencia. Al hacer historia con su vuelo alemán, el mensaje de Hitler es fuerte y claro. Un voto por el Führer es un voto por el futuro. ¡Con los héroes del Valhalla como modelo y la música de Wagner como inspiración! ¡Colgaremos a los propietarios! ¡Aplastaremos a los comunistas! ¡Detrás de nosotros está Alemania! El Führer se ha postulado para la presidencia y lo vamos a hacer sufrir. Sepp, investiga su contabilidad y escribe un artículo sobre ello. María, cubre la ruta de la campaña. Busquen a quienes lo hayan escuchado. Hablen con los que no estén de acuerdo. Herr Gerlich, creí que dijo que Hitler... No más Hitler, ¿sí? Demencia temporal. ¿Me perdonan? Quiero que ya no escriba. 5 de abril, 1932. ¿Qué es esto? Dijiste que ya no lo harías. ¡Mentiste! Es mi trabajo. El trabajo de cada periódico es reflejar su época. ¿No crees que si ignoramos... ¡Todos afuera! ¡Rápido! ¡Salgan de aquí! ¡Vamos! ¡Váyanse! ¡Todos de aquí! ¡Fuera! La siguiente podría ser una bomba. Pero no fue una bomba. ¿No ves que están enojados porque el pueblo siento, escucha Fritz, lo que tenemos estás despedido, que decir? ¡Tenemos que hablar! ¿Comerá aquí, Fräulein Braun? Hoy no, Ángela. Así se comporta, ¿sabe? Perdón, ¿cómo dice? Trató a mi hija como la está tratando a usted. La encadenó y luego la abandonó. No sé de qué me está hablando. Hay una habitación cerrada arriba. ¿Quiere verla? No toque, él se dará cuenta. No puede competir. Usted está viva y ella está en su memoria. En la suya, no en la mía. No la Gelly real. No puedo regresarla a la vida y no puedo cambiar lo que dejé que pasara. Pero puedo advertirle, Fräulein. Esto no va a mejorar. Este es su ideal. No usted. Jamás lo será. ¿Qué es esto? ¿Él odia las flores frescas? La decisión de él es que esté ahí. Quiero que se vaya de esta casa por la mañana.
Por supuesto. Será un placer aceptar un nuevo cliente. No soy exclusivo de los nacionalsocialistas. ¿Cómo se llama? El Camino Recto, por una cita de San Pablo. Ah, un periódico religioso. A su manera, mi cliente solo exige que no ejerza control editorial sobre lo que escribe. Soy un impresor, no editor. A mí solo me interesa que la tinta no manche. Muchas gracias. ¿Firmó el contrato? Sí. Pero Fritz, este hombre imprime los periódicos nazis. Es el último lugar donde quieres que te publiquen. Al contrario, Seb. Esta es la única prensa que Hitler no toca. ¡Flanco izquierdo! ¡Segundo pelotón a zona de tiro! ¡Alinearse a la derecha, ya! Él. ¡Derecha! 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 Hindenburg triunfa, Hitler derrotado. ¿Por qué esas caras? 30% de la nación votó por mí. Es mucho más que 40 personas en un bar. Pero no ganamos, mi Führer. Tal vez debamos idear otra estrategia. Si no cumplimos nuestras promesas, nuestros seguidores se buscarán otro líder. Ya no me preocuparía. Todas las facciones de derecha nos apoyan ahora. A Hindenburg no le queda más que darme la cancillería. Con todo respeto, mi Führer, usted y Hindenburg no piensan igual. La cancillería es el segundo puesto más importante de la nación. ¿Por qué se lo ofrecería a usted? Por los problemas que puedo causarle si no lo hace. ¿Querías verme, Adolf? ¿Nos disculpan, por favor, caballeros? Siéntate. Es muy importante que no hables. Ni una palabra, solo quiero que escuches. Me he enterado de cosas que me molestan de ti. ¿Ah, sí? ¡Shh! Ni una palabra. Existe el rumor de que se practica el tiro al blanco. ¿Quién lo dijo? ¡Que te calles! Déjame acabar, por favor. Con los años, la milicia se ha vuelto obstinada. Y como sabes, me está costando un terrible trabajo alejarlos del concepto de la revolución. Tienen que estar un paso detrás de nosotros. Son rebeldes. Así que, desde este momento, estoy dejando el problema en tus manos. Llámalo una especie de prueba. Si sales adelante, tal vez yo olvide todo este asunto escabroso. ¿Está claro? Gracias por venir. Ernest, no lo intentes de nuevo. El reto que enfrenta cualquier canciller es tratar con los nacionalsocialistas. Si vuelven a paralizar al parlamento, cosa que hacen cuando no obtienen lo que quieren. Oficina del Presidente, Berlín, 1 de julio de 1932. La Cancillería es un trabajo ingrato, Su Excelencia. No se lo desearía a mi peor enemigo. ¡Lo sé, papel! ¡Lo sé! ¡Puerta! Escuchen. He dedicado toda mi vida a esta nación y deseo dejarla en manos capaces. Así que le pido al general von Schleicher que sea mi nuevo canciller. Felicitaciones, general. Y me dijo que no. Sugirió que fuera usted, Franz von Papen, el nuevo jefe de este gobierno. Usted es conservador, católico, Su Excelencia, sobre todo. Presidente Hindenburg, no me... Bueno, ya está arreglado. Empecemos con la peor amenaza a nuestra democracia, Herr Hitler. ¿Alguna sugerencia? Puedo sugerir que lo pongamos en un puesto donde lo podamos controlar. ¿Y qué puesto tenía en mente? ¿Vicecanciller? ¿No habla usted en serio? No bromeo. La vicecancillería es el tercer puesto más poderoso de Alemania. La popularidad de mi partido demanda mucho más que un tercer puesto. ¿Qué
puesto está pidiendo, señor? Quiero la Cancillería, señor. Ah. Ese es mi puesto. Yo no me reiría, general. Tal vez tome su puesto también. Herr Presidente, se da cuenta de que soy alguien poderoso. Cuanto antes me designe canciller y apruebe un gabinete... Jamás lo designaré canciller. ¿Cómo se atreve a presumir? No es más que un cabo idealista. Si lo hago jefe de este gobierno, ¿cómo responderé ante Dios? ¿Y cómo responderá ante Alemania, Herr Presidente? Buen día. Viejo imbécil. ¿Qué me va a importar a mí lo que le diga Dios? Espero que sea pronto y en persona. Tráeme a Roma. Le enseñaré a Hindenburg lo que es hablar con Dios. El siguiente punto en la agenda es proponer una ley referente a la asignación de fondos. Compañeros, nos vamos. Si se van, causarán la disolución de este cuerpo electo y obligarán por ley a hacer una nueva elección. ¡Deténganlos! Elección del Parlamento, Partido Nazi, 230 curules, julio 1932. 230 curules. Somos el partido mayoritario del Parlamento. La Providencia nos dio su bendición. En la historia. ¡Heil Hitler! ¿Cómo osa volver a pedir la Cancillería? No me interesa cuántos asientos tenga Hitler. Jamás será canciller mientras yo viva. A lo más que llegaría es a jefe del servicio postal y lamerme el trasero mientras pega estampillas. ¿Puedo hacer una sugerencia, Herr Vicepresidente? Después de su última, los nazis predominaron en el Parlamento. Se está fortaleciendo cada vez más, más y más fuertes. Están haciendo una burla de nuestro gobierno, de nosotros, caballeros, de nosotros. ¿Puedo ofrecer un plan alternativo, Herr Presidente? Gregor Strasser es el segundo al comando de Hitler. Es muy querido en el partido. Estoy seguro de que él estará más que feliz de aceptar la vicecancillería. ¿Ha hablado con él? Sí. Odia a Hitler. Esto definitivamente dividiría el Partido Nacional Socialista, neutralizándolo por completo. Lo único que no quiero, caballeros, es que mi presidencia acabe como una anarquía. Lo siento, Papen, pero creo que Schlesinger debe probar suerte con la Cancillería. Herr Presidente, por favor. Me queda claro que siempre tuvo su visión en esta situación. Usted está utilizándome para eliminar al enemigo. Deme una oportunidad más, señor. ¡Jamás! ¡General! Queda usted designado canciller del Reich. Buena suerte. El partido es mucho más que usted. Usted mismo lo dice. Como vicecanciller, uniré los partidos de la derecha. Bloquearé a los comunistas. Incrementaré nuestra popularidad. ¿Y cómo trataría a los traidores? No soy un traidor, mi Führer. ¡Los traidores son definidos! No por ellos mismos, sino por los que traicionan. ¡Usted rechazará la oferta de Schleicher! Y renunciará a su puesto en el partido inmediatamente. ¡General! Indíquele la salida. El Camino Recto, primera edición, 1932. Pudo hacerlo. Llegaré a casa a las 9. Asegúrate de que Egon coma y que duerma. ¿Sabes, Elena? No hemos comido juntos en varios días. Empiezo a pensar que estás más involucrada con la política del partido que yo. ¿Te parece divertido, Frida? No, Frau Hanstekel. Solo leía el periódico. ¿Hay algo divertido en el periódico? Eso sí es noticia. Escuché esto. Según su propia definición racial, la nariz de Hitler es igual a la de Attila el Huno. Un invasor extranjero, si es que alguna vez hubo un... ¿Por qué tienes esto en mi casa? Es propaganda judía y no lo acepto. Lo siento, madame. Pero no creo que tenga derecho a decirme lo que puedo y lo que no puedo leer.
Hablaré contigo mañana. ¿Adi? Yo me dejé. Mira lo que traigo puesto. ¿Te gusta? La compré hoy. Adi. Bésame. Quiero una reunión con Von Papen. No existe duda de que Hindenburg cometió el error de su vida nombrando a Schleicher canciller. Ambos lo humillaron públicamente. Esta es su oportunidad de vengarse, de recuperar el cargo. Jamás me nombrará canciller de nuevo. No sé cómo... Pero sí lo nombraría vicecanciller, debajo de mí. Ese es el punto. El gabinete sería confiablemente conservador. Eso se lo dejo a usted. Tiene más experiencia que yo. Aún hay un pequeño problema. Hindenburg. Hindenburg me odia. Debe ser persuadido. Si hay algo sobre él que no ha disminuido con la edad, es su vanidad. Una carta pública colocada por usted haría maravillas. Con un par de disturbios en el Parlamento. Señor presidente del Reich, von Hindenburg. Todos los grandes héroes de Alemania fueron hombres benevolentes que amaban y fueron amados por su pueblo. Como Parsifal, como Lohengrin... Como usted. Alemania es afortunada de tenerlo como líder. Le reitero mi lealtad y mi eterno respeto. ¡Que los del Partido Nacional Socialista regresen a sus asientos! ¡Por favor, regresen a sus asientos! Schleichinger, este es el precio que jamás creí que tendría que pagar. Tráiganme a Hitler. Mataremos como a un cerdo. No debiste haber hecho eso.
Lo siento, Adi, es que me siento tan sola. Necesito más tiempo contigo. Debes ser paciente, Eva. Aún tengo enemigos. Aún cuando sea canciller, habrá cabos sueltos que debo atar todavía. ¿Me prometes que serás buena? Dime, ¿lo prometes? Lo prometo. Jura solemnemente. Llevar Cancillería del Reich, Berlín, 30 de enero de 1933. Sin intereses partidarios. Y por el bien de la nación. Lo juro. Y jura, Herr Hitler, respetar la Constitución para apoyar al presidente y respetar los derechos del Parlamento con la ayuda de Dios. Lo juro. ¡Apaguen eso, sí! ¡Erradicarlas de nuestra patria! Herr Gerlich, mi nombre es George Bell. He leído su periódico. Usted y yo tenemos un enemigo en común. ¿Ah, sí? Dime algo nuevo. Soy un ex-nazi enojado. Solía trabajar para Roma hasta que me despidió. Sí. Supe que hubo diferencias. Ten esto. Deseo proporcionar la información. Información determinante que le ayudará. ¿Hola? Tal vez esté usando un seudónimo, pero sé que es usted quien está escribiendo esas cosas. Buen día, Müller. No puedo imprimir esto. Su último artículo fue destructivo. Él arruinará mi imprenta, saboteará mi negocio. No, destruirá su imprenta. La necesita para que imprima su periódico. En todo caso, me destruirá a mí. Usted ya está más que destruido. Tenemos un contrato, Müller. Espero que lo honre. Usted no durará mucho. No quiero oírlo. Tiempos extraordinarios exigen hombres extraordinarios. Esto no es sobre historia, es política. Es tu vida, Fritz. Que además resulta que es la mía. Este soy yo. Y esta, esta eres tú. Dos individuos, diferentes de pensamiento. Pero mira lo que pasa cuando se unen. Te amo, Sophie. Pero si no hago esto, no podré vivir conmigo mismo. Tengo miedo, Fritz. Esto es un ultraje. Nada de esto es cierto.
¿Esperas que creamos eso? ¿Qué tratas de insinuarme? No tuve nada que ver con esto, ¿y tú? Esto era un memorándum interno privado sobre el uso de la agitación en la SS. ¿Te das una idea de cuánto daño acabas de hacernos con esto? No sé cómo Gerlich obtuvo esto, pero si me permites ir a Múnich, averiguaré la fuente de información. Ya es demasiado tarde. Hindenburg leyó tu artículo y llamó al Führer esta mañana. Por todos lados están atacando negocios judíos. En consecuencia, la economía está tambaleando. Todos están provocando disturbios y este artículo es la última gota. Si no ponemos esto bajo control y pronto, Hindenburg dice que declarará ley marcial y que meterá al ejército para hacerlo. Entonces es ahora cuando hay que atacar el palacio presidencial, tomar el gobierno. ¿Estás demente? Ponme al mando del ejército y lucharán para ti. Es nuestra oportunidad, la única que tenemos. Gran idea. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Debe ser porque el ejército te considera un cerdo. Con solo sugerirlo, prefirieron izar la bandera nacional socialista antes que subordinarse a ti. Tú y tu milicia, Ernest, no son más que dinosaurios políticos. Se han rehusado a evolucionar, como los demás. Ay, créeme, Adolf. No querrás ver lo mucho que podemos evolucionar y lo capaces que somos. Y pensar que alguna vez fue amigo tuyo. Ahora es otro más que podría ponernos una trampa. Y la lista sigue creciendo. Y tiene razón. A veces la fuerza primitiva es la única solución. Ayuda si tienes razones legales detrás de ella, o tal vez algo escandaloso que provoque una respuesta. Incendio del Parlamento, 27 de febrero, 1933. ¿Hay algún sospechoso? ¿Arrestaron a alguien? ¿Qué acciones tomará como resultado de esto? ¿Podría ser un complot comunista? ¿Qué pasó? Aparentemente un comunista holandés irrumpió e inició el fuego. La policía ya lo arrestó. Díganle a Romp que puede ser de utilidad. Hablaba de una lista de enemigos. No es mala idea. ¡Esto! Esto es una señal de Dios. Estamos sitiados. Los terroristas han atacado. Y responderemos. Es bueno verlo tan feliz. Esto es un crimen atroz. Y alguien pagará por ello. Esto, señor, abroga por completo a la Constitución. Y efectivamente lo pone usted a cargo. Esta es una época conflictiva, señor. La Constitución no podía anticiparlo. Un monumento nacional ha sido destruido. Nuestra democracia está siendo atacada. Si vamos a librar una guerra contra los infiltrados extranjeros, algunos derechos civiles deberán ser suspendidos. Cuando el poder es tomado en vez de otorgado, ¿quién lo acata? Con frecuencia es quemado. El Parlamento debe aprobar esto antes de que lo firme. Para que el gobierno lleve a cabo los procedimientos necesarios. Teatro Kroll, sede provisoria del Parlamento. El gobierno deberá apoyar una ley capacitadora. Esta ley es su oportunidad de entregar el poder a aquellos que lo pueden usar eficazmente. Desde este momento, toda la legislación será manejada por la administración, que tendrá el derecho de hacer cambios constitucionales. La libertad de expresión, de asociación y de prensa se suspende temporalmente. La privacidad en comunicación telefónica y postal queda revocada. ¡Orden! ¡Orden! Está muy bien, señor. Pero usemos un tipo mayor para Hitler. Hitler convocó a una reunión de emergencia del Parlamento. Quiere la aprobación para algo llamado la ley capacitadora, la cual convertirá al país en un estado policial con él como regente absoluto. Dios mío. Lo que haga lo hace más fuerte. Apuesto a que los nazis fueron los que iniciaron el fuego.
Tengo que decirles algo. Una vez que se sepa, Rom sabrá que soy la fuente. Mi empleo como secretario de prensa de Rom era solo un frente. Yo conseguía financiamiento fuera de Alemania. ¿Financiamiento? ¿Para qué? La milicia. Acordó firmar un contrato con un hombre en Londres a cambio de la importación exclusiva de petróleo a Alemania. ¿El partido nazi estaba dando incentivos económicos a un inversionista extranjero? ¿Qué pasó con Alemania para los alemanes? Exacto. Debemos darle esta información a Hindenburg. Y Bell, debemos llevarte a un lugar seguro. Seb, tengo contactos en Berlín. Te pondré en contacto con ellos. Ve a casa, empaca. Y vete a la estación de trenes. Bell te llevará mi informe ahí. No hay tiempo. El gobierno asume el derecho de intervenir en cualquier situación pública. La creación de iniciativas pasarán del presidente al canciller. Ofrezco al Reichstag la oportunidad de paz para Alemania. Jamás. Si respeta nuestra constitución. Dice canciller, regrese a su asiento. Tomaré cualquier negativa como oposición. Caballeros, deben decidir. ¿Será la paz o la guerra? Deutschland, Deutschland, über alles. ¿Quién es su informante? Nadie. Informante. Ustedes dos. A mi escritorio. Sí, escuche bien. Entendido. Gracias. Exijo ver a mi esposo. No es posible verlo. Está bajo protección, señorita. ¿Protección de quién? De sus enemigos. ¿Han fijado fecha de juicio? Mi respuesta no será diferente a la de ayer o a la de antier, señorita.
Este es un aviso formal de la corte. Dice que no hay cargos en su contra. Si no hay cargos, ¿por qué no lo liberan? Está bajo protección, señorita. ¡El siguiente! ¡Frau Martha Kraus! No nos iremos. ¡No nos iremos! ¡Siguiente! Las cárceles están repletas y las esposas están causando un escándalo internacional. No podemos ni juzgar ni soltar a estos hombres. Los campos. ¿Cómo? ¿Y por qué no en campos? ¿Qué más? Hindenburg agoniza. Y no hemos resuelto el asunto de Rom. Claro, está el ejército. El tiempo corre. Voy a hablar con Rom. Ya habló con Rom, señor, y no ha hecho nada. ¡Me haré cargo de Rom! Una vez fuimos amigos, Ernest. Viste mi potencial, mucho antes que nadie. Dices lo que piensas, no como los otros. Has amado a tus hombres más que a ti mismo, lo que es raro en un líder. Pero rehusas a doblegarte, ¿por qué? Tienes el poder. No quiero poder, quiero justicia. A mis hombres les prometieron un... Ernest, no me interesan, no me interesan las promesas, no me interesan. Sabes perfectamente que la SA jamás, nunca jamás, será el ejército oficial de Alemania. Debes ceder. Tienes razón. Una vez fuimos amigos. Y siempre diré lo que pienso. No traicionaré a mis hombres jamás. En serio lamento escuchar eso, Ernest. Reúne a tus líderes y véanme en Bad Weisse el 30 de junio. Bad Weisse, 30 de junio de 1934. No digo esto para impactarte. Lo digo porque debo pedirte una cosa más. Por favor, vive. Gracias. Exhorta a los demás a que hablen, aun cuando lo que digan no sea de la voz popular. Diles que usen el coraje como un don y que se lo pasen a sus hijos. Las afueras de Dachau. ¿Qué estamos haciendo aquí? Dachau, campo de concentración. Siempre ha sido mi esperanza. La promesa de bondad, verdad y devoción. El saber que esas cualidades aún existen en este mundo me permite dejarlo con el corazón más ligero. No me llores. He dado todo lo que tengo a esta lucha, así que mi única opción es dar lo último, la cosa más preciada. Eso marcará este momento para siempre, para que la gente lo recuerde. Tuyo. Para la eternidad, Fritz.
Claro que sí. Una para ti y otra para ti. Eso es. Herr Hitler, quería saber si tendría un minuto. Sí, dígame. Verá, es mi aniversario con Elena. Y hemos planeado el viaje por más de un año. No querrá abandonarme de nuevo, ¿o sí? No, no lo haré. Solo estoy pidiendo permiso. ¿Por qué nunca me dice Führer? ¿Me decía? ¿Por qué no se dirige a mí por mi cargo? No sabía que usted... Si lo desea, lo haré. Sí, sí lo deseo. Está bien. Mi Führer. Bueno. Tráigame un regalo. De preferencia a usted y a su esposa. ¿Y qué cree? Sí, eso mismo pienso. Ven conmigo. ¿Me disculpa, por favor? Claro que sí. Dijo que podíamos ir. Elena, podemos tomar el tren nocturno a Hamburgo y abordar el barco en la mañana. Esto es un nuevo comienzo. Prometo ser un esposo de nuevo y un padre para Egon. Ya he oído eso. Sé lo que he dicho. No me iré contigo. Este es mi país ahora. Y no lo abandonaré justo cuando más me necesita. No estoy abandonando. He hallado a alguien en quien de verdad puedo creer. Mi Führer debe tomar una decisión. Esperan su orden. Mi Führer debe tomar... ¡Ya escuché, Hess! Estos son los enemigos del Estado, Ernest Röhm. Sé que creen que esto es una traición, pero el jefe de Estado Röhm planeaba mi asesinato. No tuve elección. Mi Führer. Así que en su honor... Todos ya son parte del ejército del gobierno. Todos unidos pelearán por una Alemania fuerte. Seguida la muerte de Hindenburg, su funeral, agosto de 1934. Será combinada con la oficina de la Cancillería. Friedrich Hollander huyó a Estados Unidos, donde continuó su carrera como compositor. Que debe ser hecho por cada oficial y soldado de las Fuerzas Armadas. ¿Todos juran lealtad? ¡We do! Más tarde, Ernest Hans Teckel huyó a Inglaterra, donde fue encarcelado como enemigo extranjero. Después de escribirle al presidente Roosevelt, fue llevado a Washington, donde actuó como asesor de los aliados durante la guerra. Hoy, el antiguo Reich y su mejor líder ingresan al Valhalla. Al mismo tiempo, marcamos el inicio de una era. Sophie Gerlich jamás recibió una notificación oficial de la muerte de su esposo. ¡Una época de paz y prosperidad nos espera! ¡El Reich de los Mil Años ha comenzado!
Más tarde, Elena Hansteckel se decepcionó de Hitler y regresó a Estados Unidos. Lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke. En septiembre de 1935, Hitler ejecutó las leyes de Nuremberg, las cuales aislaban a los judíos y los privaban de su ciudadanía. En 1938, Hitler desató la Kristallnacht, un salvaje ataque contra los judíos, destruyendo sinagogas y negocios, encarcelando a miles. Durante los tres años siguientes, los ejércitos de Hitler conquistaron y ocuparon gran parte de Europa, incluyendo Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. La primera vez que se usó gas venenoso para asesinar judíos fue en Polonia el 8 de diciembre de 1941. En 1942, en el suburbio berlinés de Wannsee, los burócratas nazis elaboraron planes para la exterminación sistemática de todos los judíos de Europa. Esta política secreta de homicidio fue llamada Solución Final. Las atrocidades incluían escuadrones de ejecución, experimentos médicos, campos de exterminación. En 1944, aún mientras las tropas aliadas aterrizaban en Francia, Hitler desviaba recursos militares para acelerar la deportación de judíos a campos de concentración. El 30 de abril de 1945, con la guerra casi perdida, Adolf Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. La Segunda Guerra Mundial cobró casi 50 millones de vidas, 20 millones de militares muertos, casi 23 millones de civiles muertos, casi 6 millones de judíos asesinados y casi 1 millón de gitanos, testigos de Jehová, homosexuales, disidentes políticos y discapacitados. De los casi 7 millones de asesinados, más de 1,5 millón fueron niños.